Muchas gracias, Oscar David, por acompañarnos en la cocina de Adri. Volvemos al living para recibir a nuestra primera invitada. Está con nosotros nuestra pediatra de confianza. ¿Cómo andan? Te veía muy divertida con el tema de los lentos. ¿Eras de bailar lentos? No llegué. No llegué a bailar lentos, pero conozco un poco más de cerca lo que contaba Adri. ¿De lo que ella hacía con los lentos? De las 4 de la mañana que bailaste o planchaste. O chao, o te fuiste a la casa. Te fuiste. ¿Pero aprobado el baile de recién o no? Aprobado, un poco intenso. Apretado para la mesa de la mañana. Lo apreté de más, decís. Quizás mucha confianza. Un poco más lento. Más lento el de Mercurio. Todo intenso ahora, 18. Qué genial, Mercedes. Bueno, ya, la sacamos del tema de los lentos, nos vamos a meter en el tema por la que la hemos invitado. Algo muy interesante para que tengan en cuenta madres y padres que nos están viendo del otro lado, que tiene que ver momento clave de la infancia de un niño, cuando tiene que dejar los pañales. Sí, señor. Más difícil, debe ser muy difícil. Es lento, como veníamos hablando, es un proceso, ¿sí? Ajá. No es un momento, sino que es todo un proceso de a poquito, en donde nosotros vemos que ese niño está empezando a madurar este proceso, ¿bien? El proceso, como todo proceso, lleva sus etapas y sus características y sus circunstancias, ¿bien? Cada niño tiene, entonces, su proceso particular. No está bueno capaz que compararlo con el primito, con el hermanito que ya lo hizo más rápido. Exacto. Es un proceso que tiene que tener en cuenta, digamos, la familia para cada hijo en particular. Y no estar, en primer lugar, comparando con el hermano más grande, con que ya empieza el verano. Y esa frase típica. Cumple dos, llega el verano, sacale el pañal, dejalo desnudita o desnudito todo el día para que se vaya acostumbrando. Y me parece que es una cuestión madurativa, ¿no? Ellos deciden cuándo lo dejan. Exactamente, es como si vos, no sé, viene un fin de semana largo y le decís, bueno, ahora que es fin de semana largo, vas a empezar a decir tu primera palabra. Claro. ¿Cómo? Si el chico no está preparado, no lo puede hacer. Exactamente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, cuando ellos se sacan el pañal, empiezan a decir pipí o... ¿Cuáles son los tips? Muy bien. En primer lugar, tenemos que saber que este proceso tiene tres etapas. Uh-huh. La primera etapa, donde ellos se dan cuenta cuando ya se hicieron. Y te avisan. O simplemente están incómodos. Porque hay algunos chicos que todavía no tienen el lenguaje muy marcado, entonces avisan de alguna forma que ya se hicieron. La segunda etapa es cuando se dan cuenta que se están haciendo. En un primer momento se dan cuenta y frenan lo que están haciendo, quizás el juego, o se detienen, o se alejan, ¿sí? Hay muchos chicos que se esconden, se van hacia atrás. Y la tercera etapa, en donde a la que todos queremos llegar, es cuando se dan cuenta antes de hacerlo. Y logran avisar, ¿bien? Esas etapas tienen sus tiempos, ¿bien? Y cada chico hay que saber acompañarlo. Y como decían, hay que aprender a darse cuenta en qué momento ellos, de esta etapa ellos están. ¿Bien? ¿Cómo podemos acompañarlos? No esforzándolos, ni va a depender ni de la época del año, ni que empiezan el jardín, ni que está por nacer el hermanito y hay que apurarse con los pañales. Ni que los pañales están caros. Exactamente. También es verdad, son muy caros los pañales. Y uno por ahí dice, mirá, necesito sacárselos, pero a lo mejor ese nene no está preparado y le podemos causar muchísimos problemas. Mucho daño y al mismo tiempo acelerar un proceso que todavía no está establecido ni madura, ni ese chico está maduro como para hacerlo, puede generar secuelas como a largo plazo y terminar haciendo de ese proceso algo mucho más largo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las consecuencias de apurar al chico en ese sentido? En primer lugar, de que el chico tenga una frustración tan grande que sea como el eje de conversación de toda la familia, la retirada del pañal del chico, todo el mundo, los abuelos, los suegros, las maestras, quien lo cuida, opinando sobre el cuidado del chico. El chico entiende. Entiende, exactamente, y es si él el que está preparado. ¿Sí? En segundo lugar, los chicos cuando están cumpliendo, digamos, con este proceso, empiezan la retención, primero es la retención de orina y después la retención de materia fecal. Entonces, empiezan a volverse más retentivos. Esto quiere decir que tienen la posibilidad de que les cueste cada vez más hacer caca. Que les genera problemas intestinales. Exactamente. ¿No? Claro. ¿Vos recomendás, por ejemplo, en el baño? Yo te lo pregunto como mamá, estoy haciendo acá una consulta. ¿Recomendás en el baño para lo segundo? Que es re difícil. Hay algunos chicos que pasan días, una vez que dejaron el pañal, que pasan días sin hacer lo segundo porque les da miedo el baño. ¿Recomendás el adaptador para el baño o la famosa pelela?
Eso va a depender de cada familia. Uh-huh. La pelela es un buen aliado siempre y cuando esté en el baño. No uh-huh. tiene que estar en otro lugar de la para casa. Que se vayan para que se acostumbren y vayan uh-huh. asociando que el pis y la caca se hacen en el baño. Uh-huh. Por eso es importante también que si el chico todavía usa pañales, cuando haga caca, tire esa caca al inodoro. Ajá. Y vea que la caca eso. Va al inodoro. Porque ajá. si no, queda desaparece ahí. Como por arte ajá. de magia, queda ajá. ahí y nunca asocia que el control de finteres, es decir, la retención de pis y caca, se hacen en el baño. Claro, le van perdiendo el miedo van perdiendo quizás a la situación. Por otro lado, el inodoro es como un artefacto que a los chicos les genera miedo, sí, sí. porque hace ruido, porque tiene agua, sí. porque se lleva cosas. Entonces, porque caen cosas porque también, caen ¿viste? Cosas. Como que les da miedo. Sí, entonces, sí. familiarizarlos a los chicos con ese instrumento, que no es más que un instrumento para nuestro beneficio y nuestra higiene, enseñarles a tirar el apretar el botón, a uh-huh. lavarse las manos, limpiarse la colita, a limpiarse la cola, a cerrar la tapa para que no haya mal olor, uh-huh. bien, ir familiarizándolos a ellos con eso y ponerles el adaptador de inodoro hace que ellos no tengan ese miedo de claro. sentirse que el inodoro que se van a caer, que se van para abajo, claro. Tal cual. Y si bien cada niño tiene su proceso, como decía recién, sí. ¿cuál es la edad o la etapa lógica para decir, bueno, hasta acá es normal buenísimo. Que no retenga, que retenga? Bien, uh-huh. Empieza el proceso a partir de los 18 meses, bien. Empieza ese proceso en donde podemos ir adelantándonos nosotros, si bien no forzamos, pero adelantamos, uh-huh. los empezamos a hacer jugar a los chicos a partir de los 18 meses con agua, con vasitos, ir traspasando agua de uh-huh. un recipiente a otro. Uh-huh. ¿Ese es un disparador que ellos también ya están preparados cuando los ves haciendo ese paso? Sí, en realidad, más que disparador, es como ir asociando y familiarizándolos a ellos con los fluidos, ¿bien? Uh-huh. El fluido mira. En cuanto a los líquidos. Uh-huh. Y también poder jugar con masas y distintas texturas para que ellos se vayan familiarizando con lo que es la materia claro. fecal. Claro. A partir de los 2 años empieza ese proceso a afianzarse un poco más y puede llegar hasta los 3 o 4 años cuando ya están del todo preparados. Claro, pero este proceso puede ser un poco más amplio según las circunstancias de cada familia, claro. según la maduración de ese chico. Uh-huh. No todos los chicos maduran al mismo tiempo, como los frutos de un árbol maduran en uh-huh. etapas uh-huh. distintas, pasa lo mismo. Claro. ¿Y qué pasa a la noche? Por ejemplo, tu hijo entendió que hay que dejar el pañal, pero ¿qué pasa a la noche cuando se toma la famosa mamadera y le ponemos el pañal para dormir? ¿En qué momento? ¿Cómo hacemos para sacar el pañal en bueno, la noche? Es muy bueno. Primero se retiene durante el día y después durante la noche. Uh-huh. Nosotros podemos ver, digamos, no hay un tiempo determinado, pero podemos ver que si el chico durante más de 3 semanas, durante el día, retuvo y a la noche empezamos, nosotros le ponemos el pañal, pero hacemos todo el ritual de ir al baño, tirar el pañal, uh-huh. Cerca del inodoro, lavarse uh-huh. las manos, empezar a asociar y que ese chico amanezca con el pañal seco, ya es un indicador de que está preparado para dejar el pañal de la noche. Que puede haber retrocesos y que puede haber algunas noches en donde hay algún escape sí. e involuntario. No hay que retarlo. No hay, no hay que retarlo porque uno se enoja. Está buenísimo. Y tampoco hay que premiar demasiado el éxito porque el día que no lo hagan claro. puede ser que ellos tengan ese miedo a decirlo por la frustración de que hoy no puedo igual es re loco cuando vas, ves creciendo a tu hijo y llega ese momento en que de repente escuchás el ruido del inodoro y estás solo y decís se independizó. No lo puedo creer, es como tremendo. Bueno, sí, es como un está paso bueno muy y grande. También es un paso muy grande para toda la familia. ¿Sí? Uh-huh. Es cierto que por ahí ese paso, digamos, como que involucra a mucha gente uh-huh. y tenemos que hacerlo un poco más en el círculo cerrado, uh-huh. pero sí está bueno que tengamos el mismo speech, o sea, el mismo discurso en casa de mamá, de papá, si son familias separadas, en la escuela, en la casa uh-huh. de los abuelos. Porque por ahí se queda a dormir en la casa de los abuelos y la abuela le pone el pañal de noche porque claro. bueno, pobre. Ajá. O llega al jardín y como hay muchos chicos en lo mismo, lo inhibe la maestra no lo acompaña al baño. Claro. Es que viste que hay algunos uh-huh. colegios en donde no te acompañan al baño, vas. Pero quizá cuando cumplen cierta edad ya los dejan solitos. Sí, en realidad también por un tema de prevención de abusos, todo uh-huh. sí. este sí, tema que no pueden manipular sí. mucho a los chicos, pero es sí verdad. Es importante que los papás estén comunicando a la escuela que él está en este proceso. Entonces, ¿de qué uh-huh. manera acompañarlo y hacer de uh-huh. esto un trabajo en equipo? Sí, si uh-huh. pasaron, no sé, 3 años y los chicos no presentan ningún disparador de que quieren dejar el pañal, ¿hay que preocuparse? ¿Hay que ir a hablar con alguien? No.
también? Hasta, te diría que hasta los 5 años este proceso en la gran mayoría de los chicos se cumple antes, pero si a partir de los 3, 4 años no da ninguna indicación de que le llama la atención, de que le interesa, de que le molesta estar sucio, de que le molesta el pañal cargado, sí podríamos empezar a hacer una consulta con su pediatra de cabecera y quizás con quienes están bien a su alrededor, la maestra, a ver si hay otras pautas madurativas que ese chico no está cumpliendo. Porque por ahí pasa que chicos que todavía no logran comunicar bien, como no logran decirlo, no se los logra entender, por lo tanto, no se logran comunicar. Y en realidad, en cuanto a su control de esfínteres, están maduros, pero falta, por ejemplo, algo en cuanto al lenguaje. Perfecto. Perfecto, bueno, clarísimo todo lo que hemos hablado, Mercedes, ojalá sea una gran herramienta para las familias que están atravesando esta etapa de los chicos o que están quizás a punto de comenzar a transitarla, que les sea útil toda esta información que nos ha brindado nuestra pediatra. Gracias nuevamente, gracias, Mercedes, un placer. Un gusto. Vamos a compartir un mensajito de parte de esa tía.